Lorena Gallegos es una destacada DJ chiapaneca a quien se le conoce en la esfera musical como Lore Color. Con 37 años de edad, Lore ha derribado los esquemas, pues ha combinado su profesión de diseñadora gráfica con su pasión por la música electrónica y el activismo, pero sin dejar a un lado la extenuante labor de ser madre. Todos los días, Lore es un ejemplo de perseverancia y determinación para su hija. Para empezar fue una sorpresa, pero ya que nació mi hija, al final de cuentas se convierte en un estímulo. Es un estímulo para tu propia vida, para trabajar, para levantarte todos los días. Entonces, creo que ser mamá es como algo muy mágico que no se puede describir, pero que te sirve como mujer. Pues me siento orgullosa porque realmente siento que le estoy enseñando cosas buenas a mi hija y que sé que también le van a servir a ella en algún momento cuando tenga que tomar decisiones, ¿no? Siento que está aprendiendo cosas buenas, también a ser muy constante, a que las cosas no se van a dar fáciles, pero no por eso te puedes caer porque la primera te salió mal. Entonces creo que es un buen ejemplo el que le estoy dando como mamá, como trabajadora, como una mujer responsable. Lore inició su carrera como DJ hace 6 años, una decisión que también ha hecho que pueda desarrollarse en diversos ámbitos. Mi carrera de DJ empezó hace apenas unos 6 años, que mi hija pues ya estaba un poquito más grande, ¿no? Entonces, y que yo empecé a mezclarme con la música electrónica y todo esto. Pues fue por eso, porque ya tenía el espacio para hacerlo, que empecé a aprender, me interesó, y pues aún así, pues, o sea, voy a mi trabajo, soy diseñadora, voy a mi trabajo, regreso, le doy de comer a mi hija, en las tardes a veces tengo alumnas de DJ, sigo trabajando mis cosas personales, diseños personales, y pues a convivir con mi hija, ¿no? Y pues los fines de semana pues toca trabajar también. Entonces es como en las mañanas con los hijos y en la noche a trabajar. Entonces es como ir equilibrando poco a poco. Al principio es difícil y a veces se sienten abandonados porque también me lo reclamó, pero es después encontrar un equilibrio entre el tiempo que les das de calidad a ellos y el que usas para tu trabajo. Para nosotros las mujeres y mamás que fuimos mamás jóvenes, a veces es necesario. Cuando ya tus hijos ya crecen un poco, tienes que igual como buscar tú esa parte de realización personal que sientes que a veces te falta cuando eres mamá a muy temprana edad. Entonces siento que es necesario y que atrévanse a todo lo que quieran hacer, atrévanse. Lore Color es además la fundadora de Eteria, un colectivo formado para mujeres DJs que tiene como fin apoyar a los nuevos talentos en espacios seguros y ayudar a visibilizar su talento. Funciona como un lugar seguro para las chicas cuando quieren acercarse a la escena electrónica. Así había sido un poco más difícil porque cuando se acercan a los chicos pues no hay esa confianza, que si quieren aprender a tocar y te acercas a tu amigo DJ. Y muchas veces me han tocado, digo, no es que todos sean así, pero pues me ha tocado que me decían, no, sí, o sea, de que les decían que sí, pero acompáñame a mi casa, o vamos, o ve tú sola, o cosas así. Entonces, por eso igual un poco siento yo que es un lugar seguro para ellas, y también para practicar y todo eso, saben que pueden llegar aquí a ensayar, y que estamos nada más mi hija y yo. Entonces, se ha convertido más que un colectivo, como en una familia. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.